Daniel. Pues en cuatro más. Con Lidia, con mi hijo. Dos, cuatro, seis, siete. Es que ya van siete. Vete para acá. Aquí en este lado, ¿cuántos van? Dos, cuatro, cinco. Sí, aquí vas a estar. Se van a fijar, pongan atención. Se van a fijar a los movimientos que va a hacer Maribel. ¿Sí? Ella va a estar acá. Y ustedes se van a fijar en los movimientos, en los cambios que va a hacer. ¿Sí? A ver. ¿El uno cuál es? Las manos. El uno. Las manos. Ándale, muévete. No vas a salir que no te mueves, ¿eh? Ese es el uno. Y luego el dos. Vuelta. Dos. Muévele la cadera. Tres. Patadas. No esperes a que yo te lo diga, mira. Cuatro. Aplaudiendo y dando vuelta. El otro que sigue. Manos dando vuelta. Manos. Y el que sigue es uno, dos, aplauso. El que sigue, uno, dos, aplauso. Uno, dos, aplauso. Cuando la madre vuela al cielo, todo se acaba. Falta la luz, falta el calor,
falta la guía y cada quien toma su camino. Solo cuando falta la madre sabemos lo que vale. No esperemos que esto suceda para decirles cuánto las queremos. Por ello, el día de hoy, nuestros pequeños, mediante el canto, el baile y la poesía, desean expresarles a todos ustedes el amor que sienten. Y por parte del personal de este plantel, desearles no solo hoy, sino siempre, que sean muy, pero muy felices. Deseamos, pues, que este homenaje que ofrecemos para todas las madrecitas de nuestro jardín de niños, en esta fecha tan importante, sea de su completo agrado, esperando que lo disfruten. Muchas felicidades, ojalá y que Dios nuestro Señor nos permita verlas mucho tiempo más. Felicidades en este próximo día de la madre. El educativo bajo la dirección del maestro profesor Pedro Martín del Campo Fernández, que aquí lo tenemos presente. Un aplauso, por favor. Los niños del grupo, pásenle para que cantemos unas mañanitas a las mamás. Pásenle todos los grupos de la maestra Gaby.
Un aplauso para que se animen estos pequeñines, ¿no? Chihuahua. Blanca, hay una.
sus tesoros, por no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. Esta es una madre. Una mujer que siendo vigorosa se estremece con el llanto de un niño y siendo débil se reviste a veces con la bravura de un león. Enseguida tenemos a los niños de tercero, sección C. Thank you.